Fíjate que me dijo ahorita el secretario técnico, le digo, no, Joel ya estaba con nosotros, será que hemos coincidimos en muchas, perdone, y al senador también Joel Padilla, bienvenidos. Creo que la integración, la nueva integración de esta comisión va a ser de mucho valor, sobre todo por la experiencia que cada uno de ustedes tienen en la materia. La verdad que les agradezco mucho que hayan solicitado estar en esta comisión. Muchas gracias. Enseguida le solicito al secretario de lectura el proyecto de orden del día para esta reunión ordinaria. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al proyecto de orden del día de la primera reunión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. Proyecto de orden del día. Número 1. Pase de lista de las senadoras y senadores presentes. Número 2. Declaratoria de quórum. 3. Lectura del proyecto del orden del día. 4. Aprobación del orden del día. 5. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 6. Relación de asuntos turnados por la mesa directiva. 7. Lectura y, en su caso, aprobación del primer informe anual de actividades. 8. La lectura y, en su caso, aprobación del programa de trabajo anual para el segundo año del ejercicio de la 64ª legislatura. 9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena a todo acto de violencia y crímenes basados en el odio, la discriminación y la xenofobia. Expresa su solidaridad a las víctimas de los atentados del día 3 de agosto del 2019 en El Paso, Texas. Solicita que el Gobierno informe sobre las acciones que se han llevado a cabo a raíz del atentado, desarrolle medidas para lograr la justa retribución y la reparación del daño y desarrolle una estrategia contra el tráfico de armas. Número 10. Asuntos generales. 11. Clausura. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias, senador secretario, senador Villarreal. Por lo tanto, se somete a discusión la propuesta del orden del día. ¿Y alguna senadora o senador que desee hacer uso de la voz? No habiendo quien haga uso de la voz, solicito al senador secretario someta a votación la propuesta de orden del día. Se consulta en votación económica. Se consulta en votación económica si se aprueba la propuesta del orden del día. Las y los senadores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Señora presidenta, se aprueba la orden del día por unanimidad. Muchas gracias, senador secretario. Queda aprobado el orden del día. El punto quinto del orden del día es la lectura y, en su caso, la aprobación del acta de la sesión anterior. Debido a que la misma ya fue circulada con anticipación, le solicito al secretario someta a consideración de la comisión si se omite su lectura. Se consulta en votación económica si se omite la lectura del acta. Sírvanse los senadores y senadoras que estén por la afirmativa manifestarlo levantando la mano. Si se omite su lectura, señora presidenta. Muchas gracias, senador secretario. Con respecto al acta, les informo que el senador Vasconcelos nos hizo llegar algunas observaciones a través de su equipo técnico, las cuales se incorporaron a la misma. Les solicito que, si no hay observaciones, si alguno de ustedes tenga observaciones de los senadores presentes, se someta por favor a aprobación del acta de la sesión anterior. Se consulta en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las y los senadores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sí se aprueba, señora presidenta. Muchas gracias, senador secretario. Como siguiente punto del orden del día está la relación de asuntos turnados por la mesa directiva, por lo que le voy a solicitar al maestro Javier Brown, secretario técnico, de cuenta de los mismos. Con su venia, señora presidenta. A esta comisión fueron turnados 3 proposiciones con punto de acuerdo. La primera proposición, enumerada como el asunto 611, se presentó, las 3 se presentaron en la comisión permanente, se turnaron a la segunda comisión y no fueron dictaminadas. Y esta se refiere a la condena al ataque que cobró la vida de mexicanos inocentes el 3 de agosto en la ciudad estadounidense de El Paso, Texas. Y con esta proposición también se pronuncia el Senado
porque México implemente una estrategia jurídica y diplomática contra el tráfico y la venta de armas en la región. Esta fue presentada por el senador Clemente Castañeda Hoflich, de Movimiento Ciudadano, el 7 de agosto, y nos fue turnada a nosotros la semana pasada. La segunda proposición con punto de acuerdo es el asunto 618. También se refiere al mismo tema del ataque a los mexicanos en El Paso, Texas. Y en esta, que fue presentada por los senadoras y senadores del Partido del Trabajo, lo que se propone es que se haga una investigación exhaustiva y se refuerce la protección de los connacionales contra los ataques xenofóbicos, así como informar sobre las acciones de apoyo que ha brindado a los mexicanos, el gobierno mexicano y sus familiares víctimas del atentado, para establecer programas de vinculación y capacitación legal y en materia de derechos humanos con los representantes de la comunidad mexicana en los Estados Unidos de América y las autoridades consulares mexicanas. También se turnó por vía de la Comisión Permanente. El siguiente asunto, marcado como el 619, es un punto de acuerdo por el que se expresa la enérgica condena al discurso de odio que incita a los ataques contra los mexicanos en Estados Unidos. Se solidariza también con los familiares de las víctimas mortales y con los heridos de los lamentables hechos ocurridos en El Paso, Texas, y se exhorta al gobierno a condenar el uso del racismo, la intolerancia y el supremacismo blanco como instrumento de los procesos electorales democráticos. Esta fue presentada por senadoras y senadores del Partido de Acción Nacional. Igualmente, la Comisión Permanente nos lo turnó la semana pasada. Y el último asunto que nos llegó también el mismo día, el 23 del mes de septiembre, la semana pasada, es un acuerdo trilateral en materia de cooperación ambiental entre los gobiernos de los Estados Unidos mexicanos, de los Estados Unidos de América y de Canadá, el cual fue firmado en las ciudades de México, Washington, D.C., y Ottawa el 30 de noviembre, el 11 y el 18 de diciembre de 2018 respectivamente. Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte, Relaciones Exteriores y Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y se recibió también en la fecha del 23 de septiembre. Este dictamen ya se está empezando a establecer contacto con las secretarías técnicas para realizar la dictaminación a la brevedad y se sometería a la consideración de las Comisiones Unidas. La Comisión de Relaciones Exteriores, como primera en el orden, le corresponde elaborar el dictamen. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias, maestro Brown, secretario técnico. Enseguida, el punto número 7, bueno, nada más comentarlo, como ya lo comentó el secretario técnico, los tres puntos que se nos turnaron, los tres asuntos que se nos turnaron son el origen del dictamen que vamos a poner a consideración de ustedes en unos momentos, y bueno, el cuarto asunto es el que se estará revisando en Comisiones Unidas. El siguiente punto, que es el punto número 7, adelante, senadora. Gracias, presidenta. Simplemente notar que estoy completamente de acuerdo con que nos pronunciemos en esta comisión en contra de los lamentables hechos violentos en Estados Unidos el pasado 3 de agosto, pero destaco que la propia comisión permanente también hicieron un pronunciamiento el 7 de agosto. Entonces, nada más para que quede claro, pues en la comisión permanente se pronunciaron exactito los mismos términos que nos vamos a pronunciar el día de hoy, pero entiendo que de todas maneras se nos turno y que nosotros tendríamos que desecharla, lo cual yo creo que no sería lo adecuado, dada la relevancia del tema, pero simplemente creo que es importante apuntar que la permanente ya se pronunció exactamente los mismos términos que lo vamos a hacer nosotros hoy. Gracias. Sí. Así es, senadora. Gracias. Enseguida pasamos al punto número 7, que es el primer informe anual de actividades de la comisión. El informe ya se circuló con oportunidad a los integrantes de esta comisión, por lo que si no hay alguna participación, le solicitaría al secretario someta a consideración de esta comisión su aprobación. Con gusto, señora presidenta. Se consulta en votación económica si se aprueba el primer informe anual de actividades. Las y los senadores que estén por la afirmativa, sírvanse en manifestarlo levantando la mano. Sí se aprueba, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. Enseguida, el punto número 8 del orden del día corresponde a la presentación del Perdón, adelante. Perdónenle, enjundia. Yo creo que es porque es mi primera...
reunión aquí con ustedes y porque es un tema que me interesa mucho. Nada más quería yo agradecer a la presidencia el que nos hayan presentado el plan de trabajo que nos presentaron. Hice yo 5 comentarios al mismo, todos fueron considerados. Mis comentarios iban en el sentido de que yo creo que estaba muy bien el informe en términos de el formato que deben de cumplir, el plan de trabajo en términos del formato que deben de cumplir los planes de trabajo, pero que nos hacía falta darle una visión estratégica a los trabajos de esta comisión, sobre todo en el sentido de temas esenciales, ¿no? Traemos un tema esencial que creo que es de la preocupación y debe de ser de la ocupación de todos nosotros, que es el tratado, el T-MEC, el tratado con Estados Unidos y Canadá, sobre el cual ya estamos corriendo los últimos días para que pueda transitar por parte del legislativo en Estados Unidos. Creo que es un tema que tendríamos que tener los ojos bien puestos en él, porque además el contexto político que se acaba de exacerbar en Estados Unidos, yo creo que nos está retando aún más y se antoja bastante, desde mi perspectiva, improbable que ocurra este año, y eso nos va a situar en una posición de vulnerabilidad que creo que esta comisión tiene que analizar en algún momento. El segundo punto tenía que ver con la defensa del interés nacional en los temas comerciales. Hemos sido sujetos de imposiciones arancelarias unilaterales los últimos meses y creo que es relevante también que sigamos nosotros dándole seguimiento a ese tema, sobre todo en un contexto en donde nos toca defender el libre comercio México, Estados Unidos y Canadá y en general en el mundo. El tercero es el tema justamente que ahorita acabamos también de comentar, que es la migración entre México y Estados Unidos, todo lo que está implicando esta coyuntura de países del Triángulo Norte, pero más allá del Triángulo Norte, ¿no? Países africanos que incluso me va a tocar ver este fin de semana en la frontera y creo que es un tema que también tendríamos que estar muy pendientes. Y el último es el tema del programa de trabajadores temporales México-Canadá. Y sobre este quisiera yo hacer un punto, quizá para ser considerado después. Este año se cumplen 45 años de ese programa. Es uno de los programas de trabajo temporal internacionales más exitosos que hay en el mundo. Y creo que además es un buen referente México-Canadá vis-a-vis nuestra relación México-Estados Unidos. Entonces creo que eventualmente tendríamos que pensar quizá en hacer algún evento, en invitar expertos, pues porque se trata programa, reitero, exitoso, que cumple 45 años y que ha funcionado todos los años de manera estupenda a cargo de la Cancillería y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, pues simplemente dejar esto como unos de los temas que creo que vale la pena reflexionar para adelante, pues porque estamos a merced de una de las relaciones más importantes que tiene México con el mundo, ¿no? Que es con Estados Unidos principalmente y con Canadá. Gracias. Gracias, senadora. De hecho, es el siguiente punto que vamos a comentar. Me adelantaste poquito. Enseguida, precisamente, vamos a tocar el punto número 8 del orden del día, que corresponde a la presentación del programa anual de trabajo, que circuló el pasado 26 de septiembre y precisamente se integraron las observaciones y sugerencias que hizo la senadora Vanessa Rubio, que ya están incorporadas al programa. Sí, no sé si alguien tenga algún comentario adicional que hacer al respecto. Adelante, senador Gustavo Madero. Gracias. Pues yo creo que está, bueno, primero que nada, también recibimos el programa, la propuesta. Coincidimos con las prioridades que son imperativas, con la vecindad y el intercambio con el país que representa la mayor parte de nuestro comercio exterior, pero también los mayores asuntos delicados en temas de migración, derechos humanos, tráfico de armas, lavado de dinero, que se necesita una coordinación extraordinaria. Yo comparto con el tema del T-MEC, nosotros como Senado ya hicimos nuestra parte de una manera muy contundente, fue un mensaje de gran coincidencia, México ya apostó por el T-MEC. El tema está atorado y cada vez más en la politización debido a las próximas elecciones que va a haber en Estados Unidos y que ya puede atrapar
a un tratado que incluso tiene el consenso de los propios legisladores, pero que en estos momentos puede tener repercusiones o implicaciones político-electorales. Y esa dimensión es la que está afectando mucho. Sí, es importante recordar que mientras no se apruebe el T-MEC, el TLC sigue vigente y representa para México el principal motor económico de nuestro PIB, es el sector externo. Sin embargo, pues la certidumbre, el paso que daríamos hacia adelante con esta ratificación del T-MEC sería extraordinaria. Yo comenté con la presidenta de la mesa directiva, ¿qué procede? ¿Qué podemos hacer como Senado para no cometer? O sea, cuando uno a veces trata de ayudar y perjudica, ¿verdad? Si hacemos algún pronunciamiento que no esté bien consensado con la Cancillería, pero creo que está ahí una reflexión que está abierta para ver cómo podemos mandar una señal de ratificación de la importancia del respaldo que tiene aquí, pluripartidista. Esto es algo que debe ser muy valorado en Estados Unidos. No recuerdo las cifras, pero no hubo un solo voto en contra, si yo recuerdo, ¿verdad? Y eso le da una fuerza a México de unidad en torno a esta agenda. Entonces, yo simplemente sería muy cauteloso para no hacer de motu propio nada que no llevara una coordinación con el Ejecutivo, con la Cancillería, para que fuera muy productiva las acciones que nosotros les demos seguimiento, y no tratando de ayudar, en realidad acabemos metiendo un ruido innecesario. Esa sería mi única preocupación. Creo que Estados Unidos pues está ahorita atravesando en materia política una turbulencia de alta intensidad. Se tienen que abrochar los cinturones allá todos, porque se les puede, está el tema del impeachment, está el tema electoral, y cada vez va a generar una mayor distracción. Además de que viene, ya se anticipa una desaceleración económica de los Estados Unidos, y eso también es tema que compartimos como presidente de la Comisión de Economía y América del Norte en Relaciones Exteriores. Creo que juntos debemos de observar y anticipar estos cambios que se están presentando en la economía de los Estados Unidos. Hoy precisamente sale el índice manufacturero por primera vez recesivo, o sea, menos de 50 puntos después de 10 años, y esto habla de un riesgo para nuestro país. Nuestro país depende en un 80% de las exportaciones para Norteamérica, y sobre todo son manufactureras. Para Estados Unidos, solo el 20% de su PIB depende de las manufacturas. Entonces, aunque sí hay una aceleración, es una economía mucho de servicios. Pero nosotros, nuestras principales exportaciones son manufactureras, y sí nos va a pegar mucho más. Entonces, ahí es donde viene el dicho de que si a ellos les da una gripe, a nosotros nos puede dar una pulmonía, sobre todo si no nos cuidamos y hay que tomar antibióticos. Y básicamente el ofrecimiento es estos temas que menciona la senadora Vanessa y que también están en el plan de trabajo, coordinarnos con las respectivas comisiones involucradas, como la de Economía, y con el gobierno federal, para actuar de una manera muy sincronizada, eficaz, y que pueda ayudar a conseguir los objetivos que nos estamos proponiendo, y no con buenas intenciones ir a generar algo que produzca un efecto inconveniente no deseado, ¿verdad? Gracias, senador. De hecho, en ese sentido, sí quiero compartirles que se han acercado algunos compañeros senadores solicitándome que a través de la comisión hagamos gestiones en Washington. Yo sí creo que debemos ser muy prudentes y, como usted dice, no vayamos a entorpecer las negociaciones que se estén haciendo o las gestiones que el propio gobierno esté haciendo, y que nosotros, por querer apoyar, ¿no?,
finalmente sea contraproducente el que estemos nosotros visitando legisladores, etcétera. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo y en el mismo sentido, por eso también no hemos generado ni siquiera la posibilidad de una reunión con nuestros pares para ver este tema específico, sobre todo viendo la situación que actualmente están viviendo en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Algún otro comentario, senadores? ¿Ninguno? Ok. Entonces, solicitaría al secretario someta a consideración de la Asamblea la aprobación del programa de trabajo. Se consulta en votación económica si se aprueba el programa de trabajo anual para el segundo año de ejercicio. Las y los senadores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sí se aprueba, señora presidenta. Muchas gracias, senador secretario. Como siguiente punto del orden del día está precisamente la discusión del dictamen de las tres proposiciones con puntos de acuerdo que fueron turnados por la comisión permanente a esta comisión. Para este dictamen se recibieron observaciones tanto de la senadora Vanessa Rubio y de la senadora Nadia Navarro, las cuales se incorporaron al dictamen, y le solicitaría nada más al secretario técnico nos haga el favor de detallar los términos del dictamen, por favor. Con su venia, presidenta. Se refiere a tres proposiciones que ya se han detallado, y como se refiere a un mismo asunto, hay un fundamento en el reglamento del Senado para poder dictaminarlas en un solo proyecto. En consecuencia, se proponen cuatro resolutivos. El resolutivo primero, mediante el cual el Senado de la República expresa su más enérgica condena a todo acto de violencia y crímenes basados en expresiones de odio, la discriminación y la xenofobia, y expresa su solidaridad a las víctimas de los atentados del día 3 de agosto de 2019 en El Paso, Texas, Estados Unidos de América. Segundo resolutivo, el Senado de la República solicita que el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, le informe sobre las acciones llevadas a cabo a raíz del atentado de El Paso, Texas, el pasado 3 de agosto del presente año, para dar apoyo y seguimiento puntual al estado de las personas que resultaron heridas, a los familiares y a los familiares de las víctimas. Con respecto a este segundo resolutivo, la senadora Nestora nos hizo llegar una observación que será incorporada para que queden los siguientes términos. El Senado de la República solicita al gobierno federal, en lugar del gobierno mexicano, para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informe a esta Asamblea, y lo demás seguiría igual. Esto se incorporaría, si ustedes así lo acuerdan, se podría incorporar a modificar el dictamen, de acuerdo a las observaciones de la senadora, que, de acuerdo a la Secretaría Técnica, enriquece en este segundo resolutivo. El tercero, el Senado mexicano exhorta al gobierno mexicano a realizar las acciones necesarias para lograr la justa y legal retribución, así como la reparación integral del daño a las y los mexicanos afectados por los hechos violentos. Y el cuarto y último, el Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desarrolle una estrategia jurídica y diplomática ante organismos internacionales y ante los Estados Unidos de América para combatir el tráfico de armas de fuego, así como para armonizar los instrumentos jurídicos regionales para combatir este fenómeno. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. El senador Madero también quería hacernos una observación y una adhesión para el dictamen. Sí. Adelante. Básicamente, digo, lo comenta la senadora Vanessa, este tema pues ocurrió el 3 de agosto y después ya la permanente hizo un pronunciamiento, y la pregunta es, nosotros, en ese contexto, ¿qué procede? A mí sí se me hace que estos son temas que el tiempo borra muy rápidamente. Yo creo que es muy pertinente el que esta comisión apruebe este resolutivo, porque saber qué se ha hecho, saber cómo se ha apoyado a los familiares de las víctimas, qué seguimiento se ha tenido, es algo que puede ser muy necesario y requerido en estos momentos. Yo en el primer resolutivo, cuando lo leí, me vino a la memoria un libro de Amos Oz que se llama Queridos Fanáticos, y él es pues él se puso el autotítulo de un experto. Él es judío y se ha puesto a estudiar pues todo el tema de la intolerancia,
Voy a leer tantito. Dice, lo que empezó con una expansión de horizontes culturales y emocionales ha ido deteriorándose hasta llegar a una situación de cerrazón, de aislamiento, de odio al otro. En resumen, una nueva ola de desprecio al prójimo y de fanatismo que va creciendo desde distintas direcciones. Este es un fenómeno cultural de la modernidad. Es algo que está azotando en estos momentos como una ola. Y creo que es muy importante para nosotros el hacer un pronunciamiento categórico en contra de estos actos. Y la propuesta que tengo, senador presidente, es agregar la palabra fanatismo al resolutivo. Al finalizar de la enumeración de donde condenamos los actos de violencia y crímenes basados en expresiones de odio, discriminación y xenofobia, yo diría, lo pondría de odio, discriminación, xenofobia y fanatismo, y expresa su solidaridad a las víctimas del atentado. Esa es simplemente una propuesta. Precisamente el propio Amos Oz lo sugiere, que en vez de hablar no solamente del odio, hablemos del fanatismo como la causa de la causa, ¿verdad? Y por eso sería mi propuesta respetuosa incluir esa palabra en el primer resolutivo. Muchas gracias, senador Madero. ¿Algún otro senador que desee hacer algún comentario o adherirle alguna idea al dictamen? ¿Ninguno? Entonces, en virtud de que no hay participaciones, solicitaría, antes de someter a consideración el dictamen, pudiéramos incorporar las dos propuestas que hicieron tanto la senadora Nestora Salgado, que es en el resolutivo segundo, que diría Ejecutivo Federal, y la propuesta que hace el senador Madero en el resolutivo en el acuerdo del resolutivo primero, para agregar la palabra fanatismo. ¿Podría tomar la votación, secretario, por favor? Ponemos a consideración de las y los senadores el anexar a estos resolutivos en el primero y los segundos de los acuerdos referidos de la senadora Nestora Salgado y del senador Madero. Quienes se encuentren a favor de manifestarlo levantando la mano. Sí se aprueban, señora secretaria. Presidenta. Muchas gracias, secretario. Enseguida le solicito al secretario poner a consideración la aprobación del dictamen. En consulta, en votación económica, consulta a ustedes si se aprueba el dictamen de las tres proposiciones con punto de acuerdo. Las y los senadores que estén por la afirmativa, sírvanse y manifestarlo levantando la mano. Sí se aprueba, señora presidenta. Muchas gracias, senador secretario. Este dictamen será turnado a la mesa directiva para el trámite correspondiente. Bienvenida, senadora Claudia Ruiz Massieu. Y bueno, el siguiente punto del orden del día es asuntos generales. ¿Algún senador o senadora desea hacer uso de la voz en asuntos generales? Adelante, senadora Vanessa Rubio. Gracias. Pues simplemente, presidenta, insistir en que creo que es muy importante en el contexto del poco tiempo que queda de ventana de oportunidad para la aprobación del T-MEC, pues que estemos muy en coordinación a través de usted con la Cancillería mexicana. Yo coincido con lo que se ha dicho aquí, no es ahorita momento para hacerle al valiente ni andar con ideas nuevas que puedan entorpecer lo que se está generando con su propia dinámica en Estados Unidos, y que estoy segura y cierta que la Cancillería, y sobre todo a través de la embajada nuestra en Estados Unidos, están haciendo pues lo más que se puede, en coordinación incluso con representantes del sector privado. Pero bueno, pues si fuera usted el amable conducto de para decirle al canciller que aquí estamos, y que en el caso de que se requiera del Senado de la República, pues si no es para estos temas el que consideremos a la política exterior como una política de Estado, pues entonces ¿para qué, no? Entonces, pues simplemente que aquí estamos listos para poder apoyar en lo que haga falta. Pero también creo que es bien importante que en esta comisión eventualmente podamos analizar, no me gustaría decirlo, pero es una realidad que siempre hay que ver hacia adelante y hay que ver los escenarios, pues también una vida sin T-MEC, ¿no? Comentaba ya el senador Madero y tiene razón, contamos con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque ya para fines prácticos es curioso que el comercio
que tenemos todos los días con Estados Unidos, el 80% supera el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se rige más bien por las reglas de la OMC. Pero bueno, es un anclaje de confianza que genera el contar con el TLC. Sí, pero también esa es la parte comercial, digamos, de las transacciones diarias o de la parte jurídica. Pero es cierto que el no tener o no contar eventualmente, ojalá que no suceda así, con el T-MEC, nos podría dejar en una situación de incertidumbre, sobre todo respecto de inversiones, respecto de inversiones financieras, respecto de vulnerabilidad de nuestras variables financieras. Entonces, creo que también es bien importante que lo estudiemos y lo revisemos, ¿no? O sea, siempre hay que ver lo que puede pasar en un escenario y lo que puede pasar en el otro escenario, porque no es un cambio cualquiera, sí es un cambio sustancial, y creo que tendríamos que ver qué podríamos hacer en su caso y estar preparados. Y por el otro lado, insistiría yo en la posibilidad de que quede como un acuerdo, si ustedes así tienen a bien hacerlo, pues que podamos convocar a un foro con académicos, con expertos, con participantes incluso históricos de este acuerdo de trabajo que se tiene con Canadá. 45 años no son poca cosa, y reitero, y no me dejará mentir nuestro ex canciller, pues es uno de los tratados de empleo temporal internacionales más exitosos del mundo y que siempre nos da muy buen referente y muy buen también anclaje para nuestra relación con Estados Unidos, porque pues esa siempre ha sido una aspiración, poder tener algo similar con Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que valdría la pena este 45 aniversario celebrarlo y reconocerlo con un análisis de cómo este convenio ha venido evolucionando y cómo ha beneficiado a millones de mexicanos ya a la fecha y a sus familias, ¿no? Escuchar, pues no sé, a las personas que ya se fueron y que ya volvieron y cómo les ha ido, yo creo que podría ser un ejercicio muy interesante, y desde el punto de vista también académico, laboral, social, yo creo que valdría la pena que lo revisáramos. Entonces, simplemente dejarlo aquí a la consideración de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Vanessa Rubio, por sus aportaciones siempre tan valiosas. Yo sí quiero comentar, bueno, pues obviamente el tema del Tratado Comercial T-MEC se llevó a cabo ya aquí en el Senado un foro. Obviamente estamos nosotros muy atentos con los últimos acontecimientos, lo que está sucediendo, no únicamente en Estados Unidos, también en Canadá. También es un tema que, si bien es cierto, el presidente Trudeau había manifestado la posibilidad de que se iba a estar aprobando a la brevedad, pues no ha sucedido. También entendemos que están en un proceso electoral. Y, por supuesto, el compromiso que podemos hacer desde la comisión es estarles también proveyendo de información que nosotros podamos tener a la mano para, y pues, alimentar de alguna manera, y digo, finalmente sabemos que sus equipos lo hacen, pero que pues ustedes puedan tener la información, y esto pues obviamente lo haré en coordinación con la Comisión de Economía que preside Gustavo Madero. Por otro lado, el 45 aniversario del convenio de trabajadores temporales con Canadá, y la verdad que sí fue un tema de la interparlamentaria que tuvimos en el pasado mes de febrero. Obviamente hay una excelente relación de México con Canadá. Por ahí también se les hizo llegar una memoria, creo, de los trabajos que se realizaron en la interparlamentaria. Y pero con mucho gusto, yo creo que sí es importante que lo podamos abrir, sobre todo. Hay embajador de Canadá en México recién llegado también, y también compartirles que estaré buscando la posibilidad de que en la próxima reunión de la comisión podamos recibir al embajador de Estados Unidos aquí en México, con quien tendré una reunión el día de mañana, y le voy a solicitar, bueno, pues que venga a la comisión, ¿no? Y que lo podamos conocer y sobre todo conocer de viva voz, bueno, pues cuál es la perspectiva que se tiene de precisamente de la aprobación del T-MEC en Estados Unidos. ¿Algún otro senador que desee hacer uso de la voz? A ver, senador Madero. No, adelante. Senador Villarreal, adelante. Simplemente para sumarme con mucho interés a lo que propone la senadora Vanessa, de poder conocer esta relación de trabajo que han tenido México y Canadá en los trabajos agrícolas, jornaleros en este país, que siempre se han distinguido como de un buen trato y de una buena coordinación para que se ven acá en beneficio de las dos naciones. Y a lo mejor también poder dejar en esta mesa
el poder analizar, creo que una situación que a futuro pues sigue siendo una circunstancia estratégica, que es el Tratado de Aguas Internacionales que tenemos entre México y Estados Unidos, y que a la presión de las circunstancias de, sociales en cuanto a las necesidades de este preciado líquido, sobre todo en la zona fronteriza, creo que es muy importante analizar y revisar con conciencia en qué condiciones está este Tratado Internacional de Aguas en la frontera de Estados Unidos, con Estados Unidos, y pues poder tener áreas de oportunidad de mejorar estas condiciones para ambas partes de nuestras naciones. Muchas gracias. Gracias. A ver, nada más para que dimensionemos, la economía del país no está creciendo. Hay cuatro motores que son los que mueven la economía. Uno es el consumo interno, otro es la inversión pública y el otro es la inversión privada y el cuarto es el sector externo. El único motor que está ahorita moviendo la economía, aunque sea poquito, es el sector externo. Entonces, si se nos apaga, estamos en problemas. O sea, quiero dar toda la razón. Porque los otros tres están ralentizados, están en un momento de punto muerto, pues, porque no se ha detonado un círculo de confianza, inversión, empleo. Y el mayor mensaje que este gobierno ha expresado, que sería como un golpe de confianza, sería la ratificación del T-MEC. ¿Qué pasa si no sucede en las próximas semanas o meses? A mí se me hace muy importante el mensaje que nosotros podamos mandar, de que más allá de nuestras diferencias partidistas, tenemos una gran coincidencia. Con gobiernos federales, presidentes de la República, del PAN, del PRI y de Morena, en los tres casos, la voluntad de mantener un libre comercio con los Estados Unidos y Norteamérica, con Canadá, ha sido sostenida. Hoy estamos sufriendo lo que se llama una guerra comercial, no con México. Con México sí nos aplican de repente algunas medidas unilaterales, como el tomate, como el caso del aguacate, o el caso también migratorio, relacionando los aranceles a otros temas, violentando la tradición de no mezclar agendas. Pero Estados Unidos sí está metido en esta dinámica. Se me hace fundamental que el mensaje fundamental nuestro sea más allá de las diferencias de partidos. Durante varios sexenios, México se mantiene comprometido con la apertura y el comercio internacional. Y esto que ayude a que sea recogido en los Estados Unidos y en Canadá como el grupo que más contundentemente ha avalado este acuerdo. Está todavía en veremos allá, más por motivos político-electorales que por otras razones económicas comerciales, porque hay, sin duda, es un acuerdo de ganar-ganar. Pero sí es importante hacerlo de una manera muy contundente, muy plural, muy coordinada con el Ejecutivo, pero consistente, de que nosotros no titubeamos y no le apostamos a las guerras comerciales. Esto es lo que más está amenazando al crecimiento global ahorita en el mundo. La incertidumbre que estamos viviendo en México, bueno, el mundo lo está viviendo porque el Brexit, la ralentización de Europa en Alemania y los desacuerdos, desencuentros arancelarios y comerciales de China y Estados Unidos están metiendo mucho ruido, y creo que México debe ser muy contundente de que ese ruido, a nosotros no caemos en esas dudas, y que siempre apostaremos por una política de largo plazo con los vecinos y con el mundo, de mantener relaciones basadas en los acuerdos, en los entendimientos y en la apertura. Eso para mí sería muy, muy importante que lo hagamos siempre en todos los mensajes y en todas nuestras participaciones. Muchas gracias, senador Madero. ¿Alguno de los senadores desea
participar. Que no habiendo más, participaciones, damos por terminada esta reunión y, bueno, con oportunidad citaremos a la siguiente y, como lo comenté, estaré buscando la posibilidad de tener una reunión con el embajador de Estados Unidos en México. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues de esta manera.